Ay, Dios. Wow. You guys are fancy. Van a tener que bailar juntos toda la noche. De 6 a 8 creo que es la... Es la... Aquí andamos chambeando un ratito en lo que tengo que llevar a Chabelita a la clase de baile, pero primero voy a pasar al correo postal porque tengo que llevar unas órdenes. Me acabo de comer un... Bueno, me estaba comiendo un... un yogur de fresa. Esos son los que me compro. Vean, el Oikos Triple Zero. Ya me lo acabé. Andaba antojada de algo. Algo saludable. Ahí tenemos poquitas albóndigas que quedaron de ayer. Es lo que se comió Chabelita y lo que se llevó de lonche. Y no me digan que porque le doy lo mismo. A Chabelita le encantan las albóndigas. Es una de sus comidas favoritas. Y esa niña puede comer albóndigas mañana, tarde y noche y es feliz. O sea, cuando Doña Oli las hace... Y ahí para el día siguiente, para la escuela, mami, esa niña es feliz. Pero bueno, ay, tengo un pelo aquí. Un pelo ahí horrible. Voy a llevar a Ori a la clase de baile y de ahí, ven, tengo un pelo aquí de la brocha. Me está... Lo siento ahí en la nariz. Ahorita me lo voy a quitar. Es un pelo ahí que me está dando como... Lo siento, pero con las uñas no lo puedo agarrar. Voy a ir a hacerme las uñas ahorita. Voy a dejar a Chabelita en la escuela, en el estudio de baile, y de ahí me voy a ir a hacer las uñas. Espero que me atiendan, porque ya, miren, ya las traigo muy feas. ¿Qué opinan de este color? Me va, ¿verdad? Como que sí me va, ¿verdad? Se ve bonito. Blancas en las manos ya no me están gustando, ¿saben por qué? Porque se manchan muy feo. Voy a tratar de encontrar un color así, pero más como en el tono marshmallow, más blanquito. Pero no blancas, blancas, porque blancas se hacen muy feas. Las de los pies, esas no tengo ningún problema, porque los pies no están tocando qué brochas, qué maquillaje, qué cosas, no están agarrando cosas, siempre están cubiertos con calcetín, entonces no se manchan. Pero las manos sí. Hay un pelo ahí. Lo siento ahí el pelo. Bueno, ahorita me lo quito. Ay, me está dando comezón, espérense, porque lo siento ahí volando el pelo. Lo siento ahí. Y pues nada, voy a ir a hacerme las uñas, a ver si me atienden. Espero que sí. Este fin de semana no tenemos competencias, pero el próximo fin de semana sí tenemos competencias. A ver qué show. A ver qué show. Anyway, pues a chambearle, chicos, a chambearle, se ha dicho por qué. No hay de otra, no hay de otra. Oigan, estaba viendo aquí en los vlogs que no les platiqué de un shampoo que compré en TikTok, ¿verdad? Bueno, que compré por TikTok, con el cual me pinté el cabello. Más tarde les platico, ¿ok? Les puse unas historias en Instagram, pero creo que por aquí no les conté. Yo creo que me lo pinté uno de los días que no vlogué, pero les voy a contar por aquí y les muestro más tarde, ¿ok? Déjame terminar de trabajar. Ya salí de las uñas, vean, me las hice así muy... ¡Ay! Me las hicieron muy naturalitas. Tengo ahí nada más... ¿cómo se llama? El hard gel que le llaman, me lo hicieron delgadito porque otras veces me lo hacen súper grueso. Y bueno, ahí pueden ver. Una uña muy natural. Muy naturalita porque ya las traía largas y... Sí me gustan las uñas largas, pero no... No sé, como que me gustan así... Las siento más como elegantitas. Aunque si me las hubiera dejado un poquito más largas no me molestaba. Están bastante cortitas, pero está bien porque ya ven que crece la uña. Y pues esta es mi uña natural, natural. Y los pies en esta ocasión no me los hice de este color, me los hice blancos. Pues ya, ya me aguantan las uñas como por otras 4 semanas. Las de los pies de verdad me aguantan mucho más porque pues no se me arruina, solo es el crecimiento de la uña del pie y a veces casi ni se nota. Ando siempre en tenis y cuando me pongo un taconcito pues raramente se nota. Ahorita ya voy para la casa
Ari pasó aquí al salón de las uñas porque yo andaba en el carro una playera que necesitaba para ensayar en su clase de baile. Y se me olvidó. Y yo le había dejado el lunch y todo ahí para que Rubén nomás la recogiera y se la llevara. Pero se me pasó la onda y pues acá la traía yo la playera que ocupaba para ensayar. Se vinieron hasta acá. Y bueno, pues ya ahorita me voy a la casa a ver qué comemos. Comidas ya preparadas y albóndigas. Es que las albóndigas son muy buenas. Pues sí, chicos, vámonos para la casa. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora vamos. Salí a cenar con la prima de Rubén. Y voy llegando a la casa. Uy, casi es la 1 de la mañana. Fue cena y se alargó. Ay, yo pensé que cerraban el lugar a las 12, pero ven acá. La Penny, vean. Ven acá. Ya va a ser la 1 de la mañana, chicos. Ay, me cené los tacos de pancita de puerco, de pork belly. Súper ricos. Ven, mira esta. Dame eso. A ver, dame eso. No es tuyo, hombre. Está con su garra. Pero ya, chicos, hora de dormir. Son las casi 1 de la mañana. Mañana no me voy a querer levantar. Pues yo normalmente... ¡Ey, Penny! ¡No! ¡No! A ver. Que no. We're gonna go upstairs. Normalmente... Mira. ¡Ay, qué pinche burra! Tráetela, pues. Vete. Normalmente yo no salgo durante la semana, pero pues... Cuando se da, se da. Y ya ahorita voy a desmaquillarme y a descansar. Así que bueno, chicos, gracias por haber estado en este vlog. Me despido de ustedes, los quiero. Besitos y nos vemos en un próximo vlog. ¡Chao! Voy comenzando el vlog súper tarde. Son las 5 de la tarde. Los voy a juntar hoy y mañana porque... había estado trabajando toda la mañana grabando video y demás y pues no tuve chance, así que pues no les grabé. Ahorita Chabelita se va a ir con Rubén a el baile de padre e hija. Ay, ¿quién me está llamando? Va a ser Aubrey. Ay, no puede ser, justo cuando me estoy calentando de comer. No, o sea, siempre, vean. Ay, no. ¿Aló? Ok, va. ¡Rubén! Ay, no. Se los juro, chicos. Me estaba sirviendo. ¡Rubén! Ay, no. Voy a tener que ir por ella y regresar. Ay, puras fallas. Tengo un chingo de hambre. Rubén. Ori. I'm gonna go get your sister. Ok. Vámonos. Les digo, chicos, que por eso a veces no hablo yo. Ando en chinga todo el pinche día. Trabajando, esto, lo otro. Me levanté. No sé si anoche les platiqué o no les platiqué. Salí a cenar con la prima de Rubén. Y luego llegué ya tarde, chicos. Llegué tarde, la verdad. Pero me levanté, hice mis ejercicios y todo. Y me bañé. Bueno, el cuerpo, el cabello, ¿no? Desayuné, me pinté, grabé. Ay, cabrón, me quemé. Y pues ahorita peiné a Chabelita para que se vaya a su baile con Rubén. Y ahora tengo que ir por Avery, que salió de su audición de hip hop. Todos los años tienen que audicionar y son como en partes. O los tres, hoy que estamos a jueves. Desde el lunes ha estado en ese brete de la audición. Y ahorita nomás llegamos. Y a comer porque tengo que llevarla a la iglesia.
Hoy es su última clase del primer año de confirmación. Entonces, van a ver la película de La Pasión de Cristo. Ay, cabrón, está bien caliente. De La Pasión de Cristo. Ay, no manches, el pinche aire está calientísimo. No manchen, está a 91 grados. What the hell. 91 grados. Ah, pero bueno, entonces van a ver La Pasión de Cristo, chicos, y van a comer ahí. Algunos quedaron llevar pizza, yo quedé de llevar los refrescos, 20 bebidas. Entonces voy a llevar unas sodas que tengo ahí. Y pues ahí me voy a quedar esperándola en el carro mientras me pongo a hacer mi clase de consagración. ¿Ok? Porque no me quiero atrasar con mis clases de la consagración a la Santísima Virgen. Y pues sí. Es jueves. Es jueves. Ayer miércoles. Ay, no me acuerdo si les conté o no, pero ayer me fui a cenar y todo. Y me fui de la casa a las 8 de la noche. Y llegué como hasta las 12. Casi, no. Una y media. No, perdón, no una y media. Como una de la mañana, chicos. Ay, no. Últimamente me invitan a salir las mujeres y pues yo me voy. Rubén no tiene ningún problema en que yo me vaya. Y en este caso porque es como que su familiar, ¿no? Entonces, pues como voy con ella, como que no hay problema. Y así fuera alguien como ajeno me diría, ay, no manches, no salgas, no vayas. Nomás allá, anoche llegué y ya estaba dormido. Y entonces le dije, oh, ya llegué a la casa. Ya estaba dormido. Y luego nomás se volteó y me dice, ¿y nadie te tiró el calzón? Dice, bueno, no me dijo así, ¿verdad? Me dijo en inglés. Me dijo, ¿cómo dijo? Dijo, ¿did anybody hit on you? Y le dije, no, nadie. Pero sí hubo un señor ahí, pero no le dije nada. No fue nada así como que loco. Fue un señor ahí que le dijo al bartender, que es el manager del lugar. Le dijo, ve, dile a esa muchacha que está muy bonita. Y ahí viene el muchacho a decirme. Y yo le dije, ay, pues muchas gracias. Muchas, qué amable, muchas gracias. Le debo decir gracias, ¿verdad? Pero nada más eso. Nada más eso. Pero yo llegué y Rubén me dice eso, que si nadie me había tirado el calzón. Y yo ahí no tan despreocupando por esas cosas. Y ya, pues nos dormimos. Y yo pensé que me iba a levantar cansada, chicos. Y hasta eso no me levanté cansada. Me levanté hasta antes de la hora. Y ya, normal. Y hasta hice ejercicio con ganas y todo. Dije, tengo que echar ganas. Si ayer me fui de fiesta, pues tengo que echarle ganas. No fui a esa fiesta, pero, o sea, ella me dijo, vamos por un trago y a cenar. Yo dije, ¿qué vamos a cenar? Pues de 8 de la noche se fue hasta la 1 de la mañana. Yo no sé cómo chingados en un miércoles. O sea, ¿cómo? No sé. No lo sé. Pero pues así pasó, chicos. Anyway, pues los veo en un segundito. Déjame recoger esta cría y los veo más tarde. Como les digo, yo creo que les voy a juntar el vlog de hoy y de mañana porque hoy ya empecé súper tarde. ¡Ay, Dios! ¡Oh, wow! You guys are fancy. Así se van a ir a la father-daughter dance. Mom, wow. Tie these in the bathroom. Yeah, tell daddy to tie them for you. Tie them on the back like a bow. Hoy lleva botitas, chicos. Para que pueda bailar cómoda. I wonder what you guys are gonna eat. No wonder. Steak, maybe. No, Pop. ¿Ya? Yo es. O ya menos se van a tener que ir. Van a tener que bailar juntos toda la noche. De 6 a 8 creo que es la... el baile. A ver, hazme un thumbnail ahí, Ori. Con tu papá. De este lado, ponte de ese lado. Ahí. Así, sonríe. Vine a traer a Avery a su clase de confirmación. Aquí estoy, vean. En mi clase de los tratados. Para la consagración de la... con la Virgen, para la... de la consagración de la Virgen María. O sea, tú te consagras a la Virgen María. Pero bueno,
Aquí estoy en el carro y pues esperando a que salga. Acaba de entrar, entró a las 7. Apenas van 20 minutos. Y aquí estoy. Y Rubén, pues allá baile y baile en el zapateado con Chabelita. Pero sí, como ven, hay que hacer que el tiempo rinda. Y ahorita que nadie me está molestando, es cuando me puedo enfocar en mi clase del día de hoy. Porque a veces en la casa es más difícil, porque hay tantas cosas que pasan durante el día que a veces uno se desenfoca. Así que me voy a concentrar en mi clase y los veo más tarde. Vean, la Chabelita anda con 20 dólares en la bolsa. Ay, Dios. Se llevó hasta lip gloss al baile. Que les fue muy bien, dijo Rubén. Yo lavé mis sábanas. Bueno, puse las otras, pero lo que no puse fue... Y déjenme ver. No, aquí no está. Esta. Esta es la que tuve que lavar. Bueno, lavé todas. Pero esta es la que necesito. Me la voy a llevar. Estas son las que lavé y puse las grises. Y aquí traigo las percudidas. Las de siempre, ya saben. Mañana vengo a doblar todo esto. Ahorita ya estoy cansada y como que me duele la cabeza. Me duele la cholla. A Abby le dije... ¿Ah? Ay, ¿me escuchaste? Sí, pues estoy hablando de ti. Estoy hablando de que... De que te dije que felicidades porque ya fue tu primer año de confirmación. Sí, es que le estaba diciendo que así se pasó de rápido el año. Se pasó súper rápido el año. En cuanto menos pensamos, ya, ¡boom! Un año de confirmación. Y Chabelita, 2 de comunión. Ya Chabelita este mayo, si Dios quiere. Este mayo Chabelita ya hace su primera comunión. Y Abby pues le queda otro año de confirmación. Y luego, doña Chabelita, en algún punto, ay, ni ve nada, ¿verdad? Ni ve nada. En algún punto va a comenzar sus clases de confirmación también. Déjenle, prendo la luz. ¿Dónde andamos? A ver. Ay, es que doña Oli me limpia los de estos y me le apaga aquí el switch. Ahí está. Miren, les digo que cambié las sábanas, puse estas, estaban lavadas y ahorita pues ya nomás tengo que acomodar todo este desmadre. ¿Ya comiste, niña? ¿Ya cenaste? Mira, te vine lambiendo los bigotes, te vine lambiendo el bigotazo. Ese como la Lulu, chicos, ya, sí se come la comida durita. De hecho, el veterinario me dijo que era sorprendente cómo los perritos sin dientes pueden comerse la comida dura, pero a veces, pero a mí me da pesar porque pues la Lulu... Veanla, veanla, viene a revolcarse. Sí, están limpias todas, todo está limpio. Y tú vienes aquí a revolcarte y a lamberte los bigotes mugrosos de la comida que te comiste tan sabrosa que te dio tu mamá. Una comida bien sabrosa. Ay, chicos, déjenme pongo a alistar aquí mi cama porque me quiero alistar ya para descansar porque mañana es viernes y hay que levantarnos temprano para alistar niños para la escuela. Chabelita seguramente va a querer que le ponga lonche, va a querer que le ponga turkey con arrocito. Eso es lo que va a querer. Y pues mañana a trabajar. Yo creo que también otro, echarle ganas. Hoy grabé un video, a ver si mañana grabo otro video. Ok, déjenme hacer mi cama. Mira, te anda revolcando. Mira, hija de la chingada, cómo chingan de veras, cómo chingan. No dejan descansar. Chicos, ya es hora de descansar. Ya me acosté aquí. Ya me puse mis cremitas. Ya me hice mi chonguito. Y ya me voy a dormir porque estoy cansada y me duele como que la cabeza un poquito, no mucho. Ahorita estaba rezando mis oraciones, agradeciendo por las cosas del día de hoy, por el trabajo, por la comida, por las oportunidades, por todo lo que Dios me brindó el día de hoy. Y agradeciendo por muchas cosas, chicos, muchas, muchas cosas. Pero bueno, agradezco también que ustedes sigan conmigo. Así que bueno, si les gustó este vlog, dejen su like, su comentario. Yo creo que se los voy a dejar en uno porque se ha de haber hecho largo este vlog o no. Bueno, ahí voy a ver. Pero de igual manera, recuerden dejar su like, su comentario, compartir si gustan. Es gratis, no cuesta nada.
y yo las veo, los veo aquí en el vlog de tomorrow. Morning. Ay, ya vieron la cámara y ya vienen en chinga. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ay, oigan, ya se viene el calorcito, ya voy a poder lavar esta alfombra. Oigan, no tenía nada de ganas de hacer ejercicio. No tengo ganas, pero cuando, o sea, quien diga que, bueno, no puedo decir que quien diga que le gusta hacer ejercicio es mentira, porque sí hay mucha gente que le gusta. A mí sí me gusta, pero no lo amo, ¿ok? No lo amo, no es como que digas tú, no puedo vivir sin él, no. Ese no es el caso mío. Pero, oigan, hablando de ejercicio, me quiero comprar otra vez estos. ¿Esos tenis, chicos, tienen conmigo? Uf, un montón de tiempo, chicos. Y han sido los tenis que a mí más me han gustado para hacer ejercicio, de verdad. Voy a ver si los vuelvo a encontrar, porque miren, esos ya están bien feitos. Bien feitos, y de hecho creo que uno hasta está roto ya, miren. De las lavadas que le he dado, vean. Vean cómo está. Ya están bien feitos, o sea, miren, despegado. No, ya están bien feos. Y aguantan, ¿eh? Y aguantan, chicos. Me los quiero volver a comprar en negro y blanco. Los blancos pues se ensucian bien rápido, ya saben, ¿verdad? Pero me los quiero volver a comprar porque he tratado con otro tipo de tenis hacer ejercicio y esos son los que más me gustan. Son bien cómodos. Si alguien los tiene, no me dejarán mentir. Para hacer ejercicio son la onda. La onda, porque es casi como andar descalza, pero no. Y tienen, o sea, tienen soporte, pero no así como pachoncito que no puedes hacer ejercicio bien. Esos me gustan. Y bueno, está haciendo calor, chicos, así que me puse shorts el día de hoy para darle un ratito al gym. ¿Qué hora son? 9 y algo. Y pues llevé a Ari a la escuela, listé a hoy, lunch, todo, ya saben. Y ahorita me acosté un ratito ahí en la cama. Vente, princess. Y dije, pues voy a hacer ejercicio porque me toca lavar el pelo. Me toca lavarme el pelo y me voy a depilar. Entonces dije, pues hay que sudar, que valga la pena, ¿verdad? Vamos a sudar la gota gorda un ratito. Y ya después me meto a bañar. ¿Verdad, Penny? Diles good morning por la mañana. Déjales, abro la puerta para que vayan a hacer pipí. Porque... ay, no, chicos. Ayer perdí la... ¿cómo se llama? ¿San Penny? Perdí la cubierta del lente. No sé dónde la dejé. Pero bueno. Buenos días, chicos. Hoy va a estar caliente el día, así que... dejen agua de ejercicio antes de que se ponga más calor. Más caliente el garage. Ya terminamos de hacer ejercicio. Y pues les cuento que me ando preparando aquí un... un atuncito, porque pues ya hace hambre. Oigan, estos cuchillos de Princess House, wow, súper buenos, súper buenos. Ayer comí también atún. A mí me gusta el atún, la verdad es algo que se me hace fresco y más cuando me enfado, como que del huevo, porque no soy la muy sabionda en cuestiones de comida. O sea, sí sé cocinar, pero a veces se me secan las ideas y no se me antoja nada. Y vuelvo a lo básico, que vendría así. Tengo que tener cuidado porque no me quiero cortar, chicos. Regreso a lo básico porque, pues, es lo que hay. Me encanta la cebolla, chicos. Ay, la cebolla. La cebollita. Pues orgullosa de mí que hice ejercicio en viernes porque, chinga madre, a veces no quiero hacerlos los viernes. Pero hoy sí hicimos un poco de glúteo, un poco de pierna, porque ya con la edad uno se empieza a poner más aguado. Ay, Dios, ok. Pues miren, le voy a poner un poquito de chilito aquí para que sepa más sabrosín. Creo que este es chile serrano, ok. Y yo le pongo un poquito de mayonesa al atún. No mucha porque pues es grasita, ¿no? Y no es que yo no coma grasa, sí trago mucha grasa, pero prefiero en las cosas que no, como que puedo controlar. Por ejemplo, las cosas que cocino aquí en mi casa, pues sí ponerle como que menos grasilla, ¿no?
Le pongo, yo creo que ni una, vean, una cosita así, más o menos. Y le pongo limón, déjenme sacar unos limones, chicos, porque limones son tan, acá. Acá están los limones. Le voy a poner un limón entero, porque me gusta con mucho limón. Y le vamos a tirar, ay, el agüita a esto, chicos, porque... Ahí está. Aunque lavar el limón. Está medio... medio duro el limoncito. Tengo que guardar trastes ahorita. Lavar trastes. Ayer lavé trastes, pero pues son los de la mañana, los del desayuno de Chabelita. Y donde le calenté su comida, su loncha. Y pues sí, es lo que me voy a almorzar, chicos. No sé si hacerme una avena, como que tengo mucha hambre, porque como hice pierna y eso siempre... siempre como que da más hambrilla. ¿Les gusta el tuna o no les gusta el tuna a ustedes? ¿No? Oigan, mañana es la primera confesión de Chabelita, el acto de reconciliación de Chabelita. Tengo que estar... ay, el limón. Tengo que estar en la iglesia a las 10 de la mañana, chicos. Con Chabelita. Con Chabelita. Vamos a ponerle poquita sal. No mucha, poquita. Y me gusta ponerle este, vean. Este que está aquí. La Penny me da risa, chicos, porque ya les he dicho que si le cierro la puerta, o sea, ahorita la puerta está abierta, miren, les voy a enseñar. Espérenme. Miren. Si yo cierro la puerta corrediza, no le gusta y se mete. Pero si no la cierro y se la dejo completamente de par en par, véanla. Ahí se queda. Y ahí se queda por horas, chicos. Pero lo que no me gusta es que si tengo la, puerta abierta, se me meten que mosquitos, que moscas. El otro día se metió como una... ay, güey. Como una... ay, ¿cómo se llaman? Moth. ¿Cómo se dice en español? Una cosa que parece como mariposa, pero no es. No se queda, pero me dio miedo. Y bueno, ya nomás le revuelven aquí. Y en tostadita, con agüita. Y puede que me haga una avena, chicos, porque, como les digo, no me he estado tomando mi proteína en las mañanas, porque no la tengo, la tengo que ordenar. Entonces en la mañana ya no me como mi desayuno y siento que no estoy llegando a mis calorías para mantener el músculo. Entonces, digo, o sea, no crean que les estoy hablando tipo Jacqueline la fitness, porque pues no lo soy. Ya ves, porque luego me van a decir, ay, tú ni fitness eres. No, yo sé que yo no soy fitness. Ni pretendo serlo tampoco. No, porque yo nomás hago ejercicio porque... para mantenerme un poquito, chicos. Porque si no nos cuidamos, pues... está cabrón. Pero no crean que yo quiero ser... modelo fitness. Jamás podría yo. O sea, no manchen. Jamás de los jamases. Bueno, nunca digas nunca, ¿verdad? Es lo que dicen. Pero no, no me llama mucho la atención. Solo mantenerme bien. Bonita, así, linda. Coquetona y ya. Ok, mis amores, déjenme como este desayuno. Me lo disfruto. Ya les enseñé cómo lo hago, vean. Se ve rico, ¿eh? Vean. Se ve bien rico con chilito. En unas tostaditas o en unos pastelitos de arroz también. Pueden ponerlo en pastelito de arroz. Bien, bueno. Ya nos vamos a comer. Ando con este outfit. Y hoy ganando unos zapatitos, vean. Que no me había puesto. Los tenía ahí desde hace 1000 años. Y por fin con una blusita que le combine, porque, oh my god, son de Bottega y los tenía de hace mucho tiempo, chicos. Son como tipo fishnets, miren, y traen una cadenita. Son súper, súper bonitos. Bueno, vámonos. Vámonos. Ay. Chicos, ahora andábamos saliendo de la casa. Oh,
Oigan, pues vamos a ir a comer a raw sushi. Ori, diles hola. Hola. ¿Vas a comer sushi? Sí. ¿Qué vas a comer? La California roll. La California roll. Acá está Ruben. Y bueno, vamos a ir al raw sushi y pues sí, me puse taconcito como les mostré porque me puse este outfit, le dije qué zapatos me pongo y los vi y los tenía ahí como desde hace años, chicos. Yo creo que un año, dos años y nunca me los había puesto. Dije, pues ya es hora de estrenarlos, me los puse. Pero ando con poquito como que dolor de cabeza de este lado. Ay, no sé por qué, no tomé café hoy, tal vez sea la resaca del café. O las crudas que me he metido, las pedas que me he metido. Ay, pero bueno, mañana como les digo, es la confesión de Chabelita. Hay que estar ahí a las 10 de la mañana, qué emoción, se acerca el día. Me tengo que poner a buscar también su vestido de primera comunión. ¿Verdad, Ori? Tenemos que buscar tu vestido de primera comunión. Y bueno, pues ahora está ahí en la casa arreglándose porque va a ir a la cena de una amiga de su cumpleaños. Entonces está arreglando ahí en la casa. Y ya saben, Ari ya es más grande, ya tiene 16, ya sale un poquito más con sus amistades. Ya se separa un poquito de nosotros. Ay, no, qué cosas de la vida. Me voy a poner a llorar ahorita. Pero bueno, vámonos chicos a comer. Hemos llegado de cenar. Me traje a mi sobrina, vean, ahí está Lía. Viola. Ay, mira, se le quedó en la espalda. Vayan a hacer pipí. Diles que vayan a hacer pipí. Penny, pipí. ¡Córrele, mamá! Chicos, pues ya llegamos, comimos bien sabroso porque ahí en raw sushi siempre se come bien rico. La verdad que es súper rico. Pero ahí el restaurante estaba bien frío. Yo tenía mucho frío. ¿Mamá? Sí. Bueno, ahorita voy a salir con Rubén un ratito. Abre ya está aquí en la casa. Y pues sí, así que me voy a despedir de ustedes. Gracias por haber estado en este vlog. Los queremos. Besitos, suscríbanse, denle like. Y mañana aquí nos vemos. Ay, traigo como que cólico. No sé qué. ¡Penny! ¡Ve a hacer pipí! ¡Oh, hija de la mañana! Ok, chicos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. ¡Chao!